Síntomas como el cansancio, problemas para dormir, aumento de peso, dolor muscular, cambios de humor, depresión, problemas de concentración o ansiedad podrían ser indicio de menopausia o ser consecuencia de desbalances y fluctuaciones en los niveles hormonales. Como alternativa para este tipo de panorama, existe la terapia de reemplazo hormonal, la cual contiene hormonas femeninas para reemplazar las que el cuerpo ya no produce. Actualmente, existen reemplazos hormonales sintéticos por vía oral, parchos, cremas o inyectables. Sin embargo, uno de los más efectivos es la terapia de reemplazo de hormonas bioidénticas, utilizando el método de pellets que balancea y optimiza las hormonas. Vamos a conocer todos los detalles de esta terapia de alto impacto para la mujer con nuestros especialistas. ¿Estás viviendo lo mejor de tu vida? La falta de energía, aumento en peso y los hot flashes pueden ser un signo de desbalance hormonal. Biote Medical tiene una solución de reemplazo hormonal única que ha ayudado a cientos de miles de personas como tú. De hecho, nuestros doctores certificados han hecho más de 1,000,000 de procedimientos en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir lo mejor de tu vida? Rejuvenece saludable y vive feliz. Encuentra un doctor certificado en biotemedical.com. ¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Grenda Rivera. Es un gusto compartir con ustedes una conversación sobre un tema que incide en la vida, la salud, la calidad de vida de personas de 30 años o más. ¿Cuáles? Ya en breve les voy a adelantar. Lo interesante es que durante la próxima media hora, este tema lo vamos a estar abordando y desarrollando con 4 médicos, específicamente 3 doctoras y un caballero doctor. Todos son ginecólogos obstetras. Aquí a mi lado se encuentra la doctora Celia Méndez. Hola, ¿cómo estás? Encantada de compartir y conocerla hoy. Este tema que vamos a desarrollar es las terapias de reemplazo hormonal, pero específicamente a base de pellets. Y todavía hay entre múltiples personas mucha duda y curiosidad sobre qué es un pellet. Bueno, buenas tardes. Los pellets son básicamente hormonas bioidénticas, o sea que tienen la misma forma molecular que las hormonas naturales del cuerpo. Ellos son como si fueran unos granitos de arroz, ajá, básicamente de polvo concentrado hecho de ñame, que se inserta en la cadera. Y básicamente se va liberando bajo anestesia y se va liberando poco a poco como si fuera un Alka-Seltzer. Y entonces ese polvito va empezando a mejorar los síntomas. Hay pellets de estrógeno que usualmente lo usan las mujeres nada más. Sí. Y esos ayudan en la resequedad vaginal, en los calentones, también un poco en las migrañas y el insomnio. Y hay pellets de testosterona que lo usan ambos, hombres y mujeres. Los pellets de testosterona es más para la falta de energía, el ánimo, el cansancio, el dolor muscular, dolor en las articulaciones, la memoria y bajo deseo sexual. Así que básicamente hay pellets de estrógeno y pellets de testosterona. Básicamente esas dos hormonas. Esas dos son las dos hormonas que están en nuestro cuerpo, pues hay más hormonas. Claro que sí. Pero nos enfocamos en esta. ¿Y cómo, quiénes son los candidatos o candidatas a este tipo de terapia? Pues todas personas mayores de 20 largos, 20 y pico largos, ¿verdad? Que tengan síntomas como cansancio, falta de energía, depresión, bajo deseo sexual. También dolor en las articulaciones, o sea que todos estos síntomas que te estoy diciendo no son solamente de gente que está llegando a la menopausia. Hay personas que por cualquier desbalance acabando de haber tenido un hijo, bebé, ¿verdad? Al mucho estrés en el trabajo, pues pueden sentir un desbalance de las hormonas. Toda paciente que sienta todo esto, ¿verdad? Pues debe acudir a un médico y en el médico, en la entrevista, aparte de los síntomas que tenga, pues se le hacen unos laboratorios. Claro. Estos laboratorios no solamente son de hormonas, de estrógeno, testosterona, estamos hablando de tiroides, de nutrientes,
y de vitaminas que hacen el complemento completo para balancear y optimizar tus hormonas. Entonces, con la terapia de los pellets se atiende ese desbalance o deficiencia hormonal. Eso es así. Pero en lo que me está planteando sugiere que se suplementa o se complementa con vitaminas. Con vitaminas también, pero una vez, como te estaba diciendo, una vez ya tú tienes los laboratorios, la paciente regresa a la oficina y depende de su peso, de su edad y los laboratorios es que entonces se calcula la dosis de los pellets. O sea que lo mismo que yo necesite de pellets no es lo mismo que tú necesitas. O sea que la terapia, lo importante de esta terapia es que es una terapia individualizada. ¿Ve? Y lo de los nutrientes, súper importante porque es como si fuera una potencialización del efecto mejor que tú puedas tener. Así que los nutrientes son bien importantes. Uno de los nutrientes más importantes que tenemos es el DIM. El DIM se da junto con los pellets y es cuando le ponemos testosterona a las pacientes o estrógeno, ¿verdad? Tú quieres llegar al camino lo más directo posible y es como si fueras un expreso, ¿verdad? Sí. Yo quiero llegar aquí para que llegue a ese tipo de músculo o de actividad. Y hay a veces caminos alternos. Uh-huh. Esos caminos alternos hacen que pierdas distancia y que no llegues tan rápido. Así que el DIM es una de las vitaminas que bloquea esos caminos pasadizos que llegan a otros sitios. Así que esto hace que la terapia de pellets dure mucho más tiempo. También básicamente ayuda en el metabolismo de la grasa y evita la sensibilidad de los senos. Que pudiera ser como, digamos, un efecto. Un efecto de la terapia. Si tienes estrógeno o testosterona, que puedes irse por esos caminitos y empezar a estimular un poco el estrógeno. Esto lo bloquea. Ok. Así doctora, que, ha dicho que este, por ejemplo, este que tipo está de acá. Suplemento potencia o más bien extiende el efecto de la terapia a través de pellets. ¿De qué término de tiempo estamos hablando? Bueno, me imagino que esto va a variar de persona a persona. Sí, pero de persona y de sexo también, ¿verdad? Ajá. Las mujeres usualmente cuando se ponen los pellets duran de 3 a 6 meses y los hombres de 5 a 6. Pues quizás poniéndote esta terapia, tomando el DIM, pues en una persona que le duraba 3 meses, a lo mejor le dura 5, uh-huh. Mujer. El hombre entonces usualmente llega a los 6 meses. Entonces menos es más coste efectivo, ¿verdad? Porque te pones algo que dura más tiempo y menos veces al año. Así que otra de las vitaminas que se usa es el ADK. Nosotros la vitamina D es la vitamina del sol. Y los laboratorios dicen que de 30 a 100 es lo normal. Sí. Yo estoy viendo en mis pacientes 20, 30 bajitos. Niveles bajitos. Bien bajitos. Y aunque básicamente estamos en una isla tropical que se supone que eso no sea así. Así que los estudios dicen que para tú protegerte de cáncer de seno, de cáncer de próstata, de cáncer de útero, tú tienes que tener unos niveles de vitamina D de 60, ¿ok? Así que el ADK ayuda a suplementar esa vitamina D y con la A y la K ayuda a la absorción. Eso, le iba a preguntar. Eso es importante, escuchado, por ejemplo, que la D, que tú te tomas cualquier D. Tomando suplementos de calcio, por ejemplo, que siempre hay que acompañarlos con la vitamina D, para mejorar la absorción de ese mineral. Entonces, todo esto es medio falacia en el sentido del calcio, ¿verdad? Porque la D es tan importante y la K es la que ayuda a sacar el calcio de otros sitios, como ejemplo, dentro de las arterias y los riñones, y todo eso va efectivamente entonces a los huesos, a los dientes. Así que es bien importante, esta vitamina es súper importante. Doctora, muchas personas se estarán preguntando, aquí están hablando de que este tipo de terapia es efectiva para hombres y mujeres, pero ¿quién le coloca los pellets a los caballeros? Bueno, yo les coloco los pellets, muchos ginecólogos. Sí, yo tengo muchas, yo me ve, soy ginecóloga y se supone que veo mujeres, pero las mujeres mejoran tanto que básicamente vienen a la oficina y me dicen, mi esposo me dice, o que me quite unos pellets o que se los ponga él y yo, pues bienvenida. Porque entonces así se crea un desbalance tal vez las mujeres se sienten súper activas, el deseo sexual es excelente y entonces el hombre como que se queda atrás y tú sabes que los hombres siempre quieren estar adelante. Sí, hay que nivelarlos. Ajá. Por otro lado, me parece que es importante explicar si hay algún tipo de persona que no es candidata para esta terapia, sí, personas, o que debería entonces examinarse más a fondo. Pues personas con Alzheimer severo, pues no pueden usar los pellets. Y aquí la controversia va a surgir en las pacientes de cáncer de seno. Sí. Pacientes de cáncer de seno no pueden usar pellets de estrógeno. Correcto. Pero sí pueden usar pellets de testosterona.
y básicamente la testosterona protege y previene cáncer de seno. En los años 1940 se hicieron estudios en Estados Unidos y se le daba testosterona a pacientes sobrevivientes de cáncer de seno y se notó que mejoraban. Pero ¿qué pasó? Se le da una dosis exacta a todo el mundo, una misma dosis a todas las personas. Hay pacientes que son más flaquitas, hay pacientes que son más obesas, y el efecto secundario a largo plazo que tuvo eso es que unas pacientes desarrollaron un poco de ronquera y de acné, y pues pararon, porque es una dosis para todo el mundo igual. Aquí en la terapia de pela es una dosis específica para ti. Así que se quitaron las testosteronas en esos estudios y empezaron a usar pues tamoxifén, aromatasas, que es lo que se está usando hoy. Claro. Así que yo... le explico bien a las pacientes, lo importante es tú explicarle los estudios y decirle que es una manera segura, pero puedo entender también que pues el miedo y la mala información, pues ellas estén que no quieren usar eso. Pues hay otras alternativas como quizás los láser vaginales que ayudan en el aumentando el colágeno y la elastina y la lubricación para ella. Pero usualmente los peles son seguros en esas pacientes. Por supuesto, es que además atienden otras situaciones, claro, y otras necesidades, claro, de la persona. Claro, claro. Y yo siempre le digo a la paciente que nosotros debemos estar como en una balanza. Tu estado de ánimo y tu estado físico. Así que tienes el ánimo y el físico que tú quieres mejorar primero. Yo prefiero mil veces estar emocionalmente bien y después prevengo los problemas. Por supuesto, porque si estamos de buen humor, claro, y estamos emocionalmente en un buen lugar, en una buena posición, nuestro cuerpo debe alinearse con eso y responder. También quería añadir aquí a lo que ha dicho la doctora, hay múltiples publicaciones, entre esas está este libro del doctor Gary Donovich, y está disponible en español, donde se atienden muchas de las inquietudes de las que tienen las personas, y que todas las preguntitas están ahí. Es muy normal, muy natural que haya inquietudes sobre este tipo de terapia. Les había dicho que esta conversación se va a estar desarrollando con 4 médicos. Sé que todavía quedan muchas preguntas y las vamos a ir atendiendo una a una. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, papá. ¿Estás viviendo lo mejor de tu vida? La falta de energía, aumento en peso y los hot flashes pueden ser un signo de desbalance hormonal. Biote Medical tiene una solución de reemplazo hormonal única que ha ayudado a cientos de miles de personas como tú. De hecho, nuestros doctores certificados han hecho más de 1,000,000 de procedimientos en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir lo mejor de tu vida? Rejuvenece saludable y vive feliz. Encuentra un doctor certificado en biotemedical.com. Hay mucha información disponible, pero todavía hay muchísimas preguntas sobre la terapia de reemplazo hormonal a través de los pellets, conocida como Biote. Y ahora vamos a seguir atendiendo algunas de esas inquietudes, conversando con la doctora Anabel Ortiz Rivera, también ginecóloga obstetra, ¿correcto? Sí, sí. Saludos, encantada y bienvenida aquí a la revista Medicina y Salud Pública. Doctora, ¿hace cuánto tiempo usted está administrando a sus pacientes este tipo de terapia? Aproximadamente como 2 años y medio. ¿Y ha sido tiempo suficiente para documentar las reacciones? Básicamente, ¿qué usted observa y qué le relatan los pacientes que han utilizado la terapia? Pues definitivamente, Grenda, es como una alternativa obviamente nueva en Puerto Rico, ¿verdad? Digo nueva, en el área sur más o menos como 2 años y medio, 3 años que la tenemos, tenían que ir los pacientes a San Juan anteriormente, pero definitivamente ver la satisfacción de los pacientes cuando sus síntomas de calentones, sofocones, sudoración, ¿verdad? Problemas de ansiedad, de problemas de sueño, pues se le alivian, vienen abanicándose, vienen con los pelos sudados, ¿verdad? Obviamente vienen tristes, vienen con ansiedad, resequedad vaginal, dolores en las relaciones sexuales. Cuando vienen 2 semanas luego, 4 semanas luego, nos tocan a la puerta y nos dan un abrazo porque se le mejoran todos sus síntomas. Es sumamente satisfactorio para nosotros, ¿verdad? Ofrecer una alternativa de tratamiento que antes a nosotros no existía. No es costoso, ¿verdad? Necesariamente no es costoso. A veces pacientes, sí, es pacientes que a veces tienen que comprar otros tratamientos, ¿verdad? Que el plan no se los cubre y sin embargo uno le ofrece este tratamiento, mejorar. Cuando ellos ven que mejora, ellos dicen, pues pago, ¿verdad? Por lo que tenga que pagar para mejorar. Desde que se administra el tratamiento, o sea, comienza el tratamiento, ¿cuánto tiempo espera la persona antes de observar entonces unos cambios? Pues la mejoría, yo podría decirte que más o menos hay pacientes que mejoran en 2 semanas, otros que en 4, y hay pacientes que le toma hasta 6 semanas para mejorar. Ok. Hay mucha
pregunta, inquietud y duda sobre cómo se inserta el pellet. Ya en la conversación anterior, la doctora Méndez nos había dicho que este pellet es como del tamaño de un granito de arroz. Sí, es un pellet de un tamaño de un granito de arroz. Hay pacientes que le asusta, ¿verdad?, la manera en que se inserta, pero están pensando que es una incisión, se habla de anestesia, pero exacto. ¿Qué tipo de anestesia y dónde exacto. se hace la incisión? Hay pacientes que piensan que es en sala de operaciones, pero sencillamente es un procedimiento que se hace en oficina. Ajá. Es en la nalga, ¿verdad?, en la parte de arriba de la nalga, y es sencillamente una incisión de 3 milímetros, que eso es, si usted coge una reglita, ¿verdad?, de un centímetro, sí. Es menos de la mitad de ese centímetro. Menos de la mitad de un centímetro. Ok. De todos modos, es una incisión o ahí queda una herida que hay que cuidar no. y proteger, no hay que poner un punto. No, realmente uno pone anestesia en el área. ¿Verdad? En el área es una anestesia local con una aguja, es como una picada de avispa, ¿verdad? Lo que sentimos las ajá. pacientes, lo que sienten las pacientes. Luego de eso, el área está adormecida. No van a sentir nada más y se hace la incisión de punto de la de 3 milímetros y por ahí se inserta el pellet o los pellets que a veces son 2 granitos, 3 granitos dependiendo de la dosis. Ah, puede ser más de uno. Sí, porque la dosis es bien individual, ¿verdad? Sí. Luego se insertan ahí y entonces se procede a tapar el área como si fuera un puntito de mariposa, ¿verdad? Lo que la gente sí. conoce como un punto de mariposa. Y luego de eso, pues ponemos un plástico encima, como una curita, ¿verdad? Que es plástica, para que el paciente se pueda bañar sin ninguna dificultad en los próximos días. Okay. Eso va a estar tapado, pues en la mujer, en el caso de la mujer, son varios días, como 2 o 3 días, y luego se remueve en el vendaje, no tiene punto. ¿Esto no debería provocar alguna inquietud sobre infección, no, curación? No, porque luego de eso, pues ya ese puntito está cerrado. Y en el caso okay. del varón, ¿verdad? Porque es unos pellets que también, en el caso del varón se pueden colocar, pues en el caso del varón, pues son más cantidad de pellets, es una incisión de 4 milímetros, y en ese caso, ajá. pues entonces el vendaje va a estar un poco más tiempo, como una semana, pero luego de eso se retiran el vendaje y tampoco tiene puntos. Al término, ya sea de los 3, 5, 6 meses, ¿se retiran? No. Eso el cuerpo se va disolviendo. Es un pellet que es biodegradable, ¿verdad? No tiene cápsula y el mismo cuerpo lo va a absorber. Y cuando, si la persona obviamente, porque es, lo que se documenta es que están muy contentos y muy felices con los resultados y cómo mejora su calidad de vida, una vez ya el efecto disminuye, ¿se vuelve a colocar los pellets en el mismo lugar o se hace otra incisión? Se hace una incisión en la nalga del otro lado. O sea, lo vamos a hacer en el lado derecho, luego en el lado izquierdo. Okay. Y cuando regresan una tercera ocasión, ¿verdad? Pues se vuelven a poner en el lado derecho en el mismo lugar. Okay. Lo vamos a colocar en la misma incisión para no hacer una tercera marca, ¿verdad? Es básicamente en el mismo lado. Mi experiencia es que la marca no se nota. Ok, eso le iba a preguntar porque no puede parecer frívolo, pero es una inquietud que algunas personas real. Tienen que dicen, bueno, pero eventualmente terminarán mis glúteos todos marcados. Es tan pequeña la incisión que mi experiencia es, ¿verdad? Que obviamente nosotros tomamos con mucho cuidado el área, es que nosotros buscamos hasta la incisión. Es como una incisión como un poquito más grande que la aguja, ¿verdad? Cuando te ponen un suero, básicamente igual, y no se nota, no se nota. Ok. A mí me llama mucho la atención, y esto quizás toca más a las mujeres, este tipo de terapia, además de aliviar síntomas que usted ya mencionó, puede ayudar a detener o revertir la osteoporosis, la pérdida de masa ósea. Sí. Esta terapia, ¿verdad?, se compara con las otras terapias que son por boca, que también pueden hacer revertir la masa ósea, pero esta terapia va por encima de esas otras terapias en cuestión de masa ósea. Uh-huh. Y en cuestión de 2 años, si usted permanece en esta terapia, pues la masa ósea se recupera en mayor cantidad. Se recupera en mayor cantidad y está comprobado que usted recupera mayor masa ósea. Esto es excelente. También se ha quedado claro que antes de iniciar esta terapia, el candidato o candidata, ¿verdad?,
debe hacerse unos laboratorios, y no son cualquier laboratorio, no. Son unos laboratorios muy, muy específicos. Básicamente, ¿qué se evalúan en bueno, estos, en estos laboratorios vamos a evaluar, obviamente, ¿verdad? La dosis, queremos sacar la dosis de estrógeno o testosterona que vamos a utilizar, así que vamos a medir cómo están nuestros ovarios funcionando, cuál es la dosis de testosterona que tenemos, pero también vamos a medir hemoglobina, así que vamos a hacer CBC, vamos a medir cómo está nuestra azúcar, así que vamos a medir también, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, lo que todos los pacientes conocen como una un laboratorio que nos incluye todo, ¿verdad? Hígado, la parte renal, porque a veces tenemos que hacer ajustes, ¿verdad? Dependiendo de la del que el paciente tenga algún problema renal. Vamos a medir vitamina D, vamos a medir vitamina B12, vamos a chequear la tiroides, porque hay algunos síntomas, ¿verdad?, que el paciente puede presentar, como calentones, algunos sofocones, puede presentar también problemas de cansancio, que no necesariamente, ¿verdad?, tengan que ver con problemas hormonales, me refiero a los problemas de hormonas femeninas, ¿verdad? Ajá. Si usted a veces está sufriendo de aumento de peso, o que usted tiene depresión, o que usted tiene calentones, a veces podría tener una enfermedad de tiroides, por ejemplo, y sí, tenemos que corregirla también. Sí. Así que incluye todos estos laboratorios que, ¿verdad?, vamos a evaluar en adición a la hormona femenina. Aquí puede haber preocupación sobre si hubiera algún conflicto entre este tipo de terapia y medicamentos que ya la persona esté tomando. Pues realmente hay muy pocas contraindicaciones para esta terapia. Pero realmente se toma un historial médico, ¿verdad? Se toma un historial de medicamentos que ese paciente esté tomando para poder verificar si hay alguna contraindicación, pero realmente bien pocas personas que no cualifican para este tratamiento. Muy bien. Y con las medicinas que está utilizando es bien raro, ¿verdad?, que tengamos contraindicación. Muchísimas gracias, sí, doctora Ortiz, por responder estas inquietudes. Sé que todavía quedan más, como por ejemplo, ¿por qué insistimos? ¿Por qué estamos hablando de hormonas bioidénticas? ¿Y cuál es la diferencia entre las hormonas bioidénticas y otro tipo de hormonas que están disponibles para estas terapias? De eso estaremos hablando también con otros profesionales de la salud. ¿Estás viviendo lo mejor de tu vida? La falta de energía, aumento en peso y los hot flashes pueden ser un signo de desbalance hormonal. BioT Medical tiene una solución de reemplazo hormonal única que ha ayudado a cientos de miles de personas como tú. De hecho, nuestros doctores certificados han hecho más de 1,000,000 de procedimientos en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir lo mejor de tu vida? Rejuvenece saludable y vive feliz. Encuentra un doctor certificado en biotmedical.com. Conversamos ahora con la doctora María Bonin de Navitas Med, y resulta que ella, junto a su socia, también ginecóloga obstetra, pues ustedes fueron las primeras en certificarse en Puerto Rico en este tipo de terapia de pellets, Biotin. Sí, nosotros fuimos las primeras que trajimos a Puerto Rico y empezamos a tratar pacientes con el sistema de Biotin Medical. Incluso ya han llegado al nivel de convertirse hasta en mentoras. Sí, actualmente hace aproximadamente 2 años somos las mentoras en Puerto Rico para los médicos y providers en Puerto Rico, y médicos que se certifican nuevos, que necesitan ese apoyo, dudas con ciertos casos difíciles, apoyo clínico, pueden también visitar nuestra oficina a ver más o menos cómo corremos ese sí, tipo de cosas, y administrativo también. Me parece esto interesante porque lo que sugiere es que aún los ginecólogos obstetras que habían tratado a sus pacientes con hormonas sintéticas, para entonces cambiar a este tipo de terapia de hormona bioidéntica, pero con pellets, pues tengan que certificarse. Sí, existe. O sea, esto sugiere una diferencia bastante marcada. Exacto. Entre sintética y bioidéntica con pellets. Hay una diferencia, y la realidad es que cuando entrenamos como obstetras ginecólogos, aprendemos mucho, ¿verdad?, de la menopausia, de la deficiencia hormonal, y de los reemplazos hormonales sintéticos, que son la mayoría que uno empieza a utilizar como ginecólogo. De hecho, es curioso porque así fue que nosotras decidimos entrar en esta terapia, en este mundo de hormonas bioidénticas. Yo siempre he creído en las hormonas, siempre he creído que tienen su rol, tienen sus riesgos, ¿verdad?, cuando hablamos de hormonas sintéticas, pero es cuestión de orientar al paciente, porque uno ve la diferencia de cómo los pacientes se sienten mejor. Claro. Y nosotras siempre hacemos el cuento que nosotras decíamos, nosotras que somos tan emocionales y pasionales, cuando lleguemos a la menopausia, no nos vamos a soportar ni una exacto, a la otra. Exacto. Hay que buscar una alternativa, porque ¿cómo es posible que esto no se pueda utilizar, o que haya tanto miedo, tanto mito sobre las hormonas?
y buscando una alternativa y empezando a leer sobre anti-aging y todo esto nuevo que está saliendo, fue que aprendimos de las hormonas bioidénticas. Uh-huh. Y ahí fue que caímos con Biote, nos certificamos como proveedoras de Biote en Puerto Rico, fuimos las primeras que empezamos en Puerto Rico con esto, y fue bien lindo empezar a ver la respuesta de las pacientes y cómo se sentían, porque puedo comparar cómo se sienten mucho mejor que cuando las poníamos en hormonas sintéticas, y que no todo el mundo puede tomar hormonas sintéticas, pero el sistema de Biote, lo bueno que tiene es que prácticamente todo el mundo lo puede utilizar. Corre. Ah, bueno, ahí ya me señaló, porque le iba a pedir que nos, si nos podías resumir un poco ese balance entre efectos secundarios, riesgos también y beneficios. En el caso de las hormonas sintéticas, ya acaba de establecer que no todo el mundo la podía utilizar. Exacto. No todo el mundo, te puedo hablar de las diferencias. Por sí, ejemplo, las diferencias. Las hormonas sintéticas y el estrógeno, cuando se utiliza oral, o sea, en pastillas, aumenta la coagulabilidad en la sangre. Oh. O sea, que ya por eso, pacientes que tengan más de 65 años hay que tener cuidado. Pacientes que tengan alguna condición que le ponga a riesgo de trombos. Pacientes que hayan tenido ya un DVT, algún trombo, que tengan problemas del corazón, que tengan colesterol alto. O sea, esas pacientes tengan otras comorbilidades como diabetes, presión alta, obesidad. Ajá. Pues esas pacientes, recetarle un estrógeno oral, pues es un riesgo y hay que orientar al paciente, y muchas veces puede estar hasta contraindicado. Uh-huh. Con las hormonas bioidénticas, el estrógeno que va a través del pellet se absorbe transdermal, no pasa por el hígado y no me afecta a los parámetros de coagulación. Por lo tanto, incluso pacientes que hayan tenido historial, que hayan tenido un ataque al corazón, lo pueden utilizar. Y esto es algo que se desconocía mucho. Uh-huh. Y pensamos, todos los estrógenos aumentan la coagulabilidad, o sea que nadie los puede utilizar. Y no es cierto. Entonces, ahí es donde podemos utilizarlo en más pacientes y a mayor edad, porque no hay ese miedo de que mayor de 65 años tienen más riesgo de ataque al corazón, no le puedo dar estrógeno, no. Como yo le digo a los pacientes, hasta los 99 años si tú quieres, porque vas a seguir sintiendo el beneficio, ¿no? Claro, siempre hay que hacer la salvedad y tener un cuidado especial con pacientes de cáncer de seno. Claro, de hecho, como también les explico, la única contraindicación real, y entre comillas, porque, pero la única contraindicación realmente es pacientes con cáncer de seno activo. Pacientes que hayan tenido historial de cáncer de seno no pueden utilizar estrógeno, algunas de ellas pueden utilizar testosterona, pero sí es bien importante por eso que las pacientes tengan su examen ginecológico completo al día y su mamografía, ¿verdad? No le podemos poner pellets a una paciente que no se ha hecho una mamografía en 10 años, porque lamentablemente el cáncer de seno es algo común, ¿verdad? Una de cada 8 personas nos va a tocar. Sí. Y hay que hacer buena medicina en ese caso, saber que su mamografía está todo bien, que está todo bien, porque, y no es que las hormonas causen cáncer, las hormonas bioidénticas no causan cáncer, es que si ya la paciente tiene un tumor, tiene un tumor que tiene receptores de estrógeno, el ponerle el estrógeno va a hacer que ese tumor crezca. O sea que hay que estar seguros de que todo está bien, pero no es que lo va a causar. Como le explico a veces, si una paciente de 35 años les da un cáncer de seno, hay que causarles una menopausia. Le bloquean las hormonas de su propio ovario porque sus hormonas, correcto, van a hacer que ese tumor crezca. Pues sí, de la misma manera, por más naturales y bioidénticas que sean, pues no le puedo poner hormonas a alguien que tiene, sí, cáncer de seno. Y esa es la explicación de por qué ese es el caso, ¿verdad? Pacientes de alto riesgo, pacientes que tienen historial de cáncer de seno, pues no necesariamente pueden usar el tratamiento. Ahora, doctor, entonces le pediría explicar la diferencia entre la hormona bioidéntica que se administra con este pellet, Biote, y hormonas bioidénticas que se pueden administrar a base de cremas, de cápsulas incluso. Exacto, pues por ejemplo, sí existen unos estrógenos bioidénticos que se utilizan en pastillas, que ahí la diferencia es lo que te expliqué, que van a aumentar la coagulabilidad. Los que se usan a través de cremas, al igual que los pellets, es un método transdermal, se absorben a través de la piel. Ajá. O sea que en términos de riesgo van a ser los mismos. Diferencias en el tratamiento, que con el pellet los niveles que vamos a lograr obtener son mucho más altos. Cuando chequeamos los niveles en sangre de estrógeno y de testosterona, las pacientes que están en crema, es más difícil llegar a esos niveles óptimos, o sea, llegar a los niveles tan altos. Okay. Lo otro es que el pellet, eso se va liberando todo el tiempo, o sea, que tú mantienes unos niveles hormonales en balance, ¿verdad? Steady todo el día, al mismo nivel. Las pastillas o las cremas son, va a tener picos y valles. O sea, lo voy a absorber, los niveles van a subir de momento y luego pueden bajar. O sea, que puede que se sientan mejor en algunos momentos o horas del día. También es un poquito más difícil por esa misma razón de que se absorbe de momento, el poder medirlo por laboratorio. Claro. Con además los pellets, está el factor olvido. Que también quizás se puede olvidar un día, dos días. La conveniencia, que tienen que acordarse de ponerse la crema todos los días. Exacto.
Hay, bueno, obviamente nosotros, nuestro cuerpo funciona con hormonas, distintos tipos de hormonas, pero ¿hay alguna otra aquí que sea fundamental dentro de atendiendo síntomas de los que ya hemos hablado aquí, que por ejemplo la fatiga, los cambios en la temperatura que típicamente pues manifiesta la mujer después de cierta edad, correcto, el aumento de peso, la disminución de masa ósea, pero aumenta la aumenta la grasa en el cuerpo? ¿Hay alguna otra hormona aquí que juegue un rol importante en tratar esos síntomas? Tiroides, muy importante también, igual que ciertas vitaminas. Por eso, dentro de la primera evaluación, cuando tenemos un paciente, los laboratorios que le enviamos, pues no solamente son los de hormonas, estrógeno y testosterona, ¿verdad? Pues hay que verificar todo para ver que la persona esté saludable y que no tenga una deficiencia de otra hormona como tiroides, alguna deficiencia de B12, de vitamina D. Porque si yo estoy tratando de que se le alivien los dolores musculares, los dolores en las coyunturas, que tenga energía, que pueda bajar de peso, pero hay otra cosa que no lo está impidiendo, pues no va a sentir el efecto positivo del pellet. O sea que hay que arreglarlo todo en conjunto, ¿verdad? Porque son distintas cositas que aportan a nuestro bienestar. Y por eso pues sí verificamos todo, porque vitaminas, tiroides, muy importante, y no necesariamente es que padezcan de tiroides o tengan hipotiroidismo. Hay pacientes que con la edad, la forma activa de la tiroide, que es la T3, no la convierten adecuadamente. Y eso es algo que se puede suplementar y les ayuda dependiendo si tienen los síntomas que van con esa deficiencia. Muy bien, muy bien. Pero eso es bien importante. De todos modos, también aquí ya nos han hablado sobre unos suplementos que potencian y extienden el efecto de los pellets. Sí, los suplementos, pues, hay distintos, ¿no? ¿Verdad? Hay unos que son para la salud cardíaca. El ADK es uno de los suplementos que tienen todos los pacientes porque tienen la vitamina D3. Sabes que la deficiencia de vitamina D3 es bien común en Puerto Rico, y esto pues le va a ayudar muchísimo, ¿verdad? No es que tenga que ver directamente con la hormona de estrógeno y testosterona, pero tiene que ver con nuestro estado de salud, nuestro vestido, dolores musculares, dolores de las coyunturas, ayudar a los huesos, si queremos ayudar a la osteoporosis. El estrógeno y la testosterona les va a ayudar muchísimo, pero si tienen deficiencia de vitamina D, pues entonces ese calcio no va a entrar a los huesos. O sea que es una combinación. El yodo tiene que ver mucho con la salud de tiroides. El DIM específicamente, que es un suplemento que toman todos los pacientes, eso sí tiene que ver con el metabolismo hormonal. El DIM es lo que hace que el estrógeno y la testosterona que van a recibir en el pellet se metabolice de manera adecuada. Todas nuestras hormonas, las que produce nuestro cuerpo, se metabolizan, ¿verdad? Tienen una cadena, un algoritmo en inglés. Por ejemplo, el estrógeno se puede convertir en 11-hidroxiestrógeno y 16-hidroxiestrógeno. Y uno de esos activos es el que realmente se pega a los receptores en el cuerpo y nos hace sentir bien. Y eso es lo que hace el DIN, tratar de que se conviertan en lo que queremos que se conviertan. No sé si me entiendes. Tirar esa balanza, que se vaya más por aquí, así evitamos efectos secundarios, nos sentimos mejor, el pellet hace más efecto. Así que por eso también pues se les recomienda. Es un tema fascinante, de verdad. Y yo creo que ya de la forma tan detallada en que la doctora Bonin ha explicado esto, volvemos al inicio. Por eso entonces, como fue una de las primeras certificadas en este tipo de terapia, es mentora de otros médicos para hacer en ese proceso de certificación de la terapia, pues pudo ofrecer información muy, muy detallada. Yo estoy segura que aclaró muchísimas, muchísimas dudas de las personas. Y eso es importante, lo que le digo a los pacientes. Yo sé que esto de las hormonas es un tema bien controversial. Hay cosas ciertas, pero también hay mitos, hay miedos, y lo importante es preguntarle a su médico, porque para eso estamos, para aclarar esas dudas y que confíen en su tratamiento, especialmente si se sienten mejor, porque eso es lo que queremos, que se sientan bien. Definitivamente, muchísimas gracias, doctora María Bonin. Al principio de esta intervención les dijimos que esto era un tema que interesaba a hombres y mujeres, pues vamos a darle participación también a un caballero, así que estaremos conversando con el doctor Lucas Ramírez. ¿Estás viviendo lo mejor de tu vida? La falta de energía, aumento en peso y los hot flashes pueden ser un signo de desbalance hormonal. Biote Medical tiene una solución de reemplazo hormonal única que ha ayudado a cientos de miles de personas como tú. De hecho, nuestros doctores certificados han hecho más de 1,000,000 de procedimientos en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir lo mejor de tu vida? Rejuvenece saludable y vive feliz. Encuentra un doctor certificado en biotemedical.com. Bueno, esta conversación entonces se completa con la voz masculina. Aquí está junto a mí el doctor Lucas Ramírez. Saludo, encantada de conocerle.
Doctor, usted lleva ya unos cuantos años en la práctica de la ginecología obstetricia. Llevo 35 años practicando en Ponce. ¿Y hace cuánto decidió entonces comenzar a administrar este tipo de terapia a sus pacientes? Nos certificamos este año y comenzamos la primera inserción, fue en marzo 5 de este año. Entonces fue hace apenas unos meses. Correcto. ¿Y qué lo motivó? ¿Qué fue lo que lo decidió a hacer este cambio significativo dentro de su práctica? Mira, una de las cosas quizás que más frustraba a uno como médico era ver esta paciente que había llegado a la menopausia, pues estaba perimenopáusica, y tú veías que los tratamientos que tú le estabas dando de terapias hormonales como estrógeno no le funcionaban. Y el problema que había era que un 70% de esas pacientes descontinuaban el tratamiento. Claro. Bueno, si no funcionaba, o entonces lo que observaba era un efecto secundario. No era lo que la paciente esperaba. Desagradable. Actualmente, mira, si tú te buscas la literatura, el estrógeno tiene tres indicaciones en mujeres, que es la prevención de síntomas vasomotores, la prevención de atrofia del tejido vaginal y prevención de osteoporosis. Nada más. Claro. ¿Dónde se queda el libido del paciente? Dormir, la calma, sí, no tener ansiedad, poder enfrentar los problemas, soportarnos a los maridos. Ese es bien importante. No, el aspecto también de la fatiga, y como yo he escuchado a las tres doctoras con las que conversé antes que usted, me parece que casi todas mencionaron la tristeza, ya rayando quizás en la depresión, y yo digo, es que naturalmente, si uno no se siente con energía, si uno no descansa bien, si uno no tiene un sueño reparador, pues se va a ir sintiendo triste, muy agotado y cada vez con menos capaz, afectaría la concentración incluso. Mira, yo creo que el mejor ejemplo es mi esposa y yo. Sí. ¿Okay? Mi sueño era fatal. Mi esposa no podía moverse, me despertaba. Uh-huh. No me podía volver a dormir. Era una cosa terrible. Pues ella no podía ir al baño porque me despertaba y no me dormía. Okay. Ella tenía falta de concentración y cualquier problema, por pequeño que fuera, la agobiaba. Sí. No podía tomar decisiones. Y esta persona ahora, ambos, después de 3 meses de tener los pellets, hemos vuelto a hacer un matrimonio pues de 30 años de edad. Interesante eso. Interesante también que usted esté como hombre reconociendo síntomas que sí, que típicamente nos referimos a ellos como síntomas que manifiesta la mujer. Y no hemos hablado, apenas hablamos del hombre. En el caso del hombre, con los años nos enfocamos en una sola cosa que se dice que se atiende con una pastillita. Pero el hombre también presenta esta interrupción en el sueño, esta fatiga, esta falta de concentración, y con las hormonas, con los pellets, entonces se puede beneficiar y se puede recuperar. Mira, la razón número uno por la cual los hombres no se tratan es porque no consultan. Uh-huh. ¿Okay? Ellos no consultan a nadie cuando empiezan a notar los cambios que están teniendo, porque pues por el machismo latino no nos permite hacer eso. Sí. Pero yo tengo pacientes de muchísimos años y los esposos, muchos de ellos son mis amigos. Uh-huh. Y yo le digo a ella, dile a tu esposo que venga, que yo quiero hablar con él. Y ella, entonces, esas personas, cuando hablan conmigo a solas, entonces me dicen lo que están sintiendo. Sí. Y esas son las personas que yo le estoy poniendo los pelos. Igual para un caballero debe representar como un gran paso y un enorme reto. Entonces, acudir a la oficina de un ginecólogo o una ginecóloga para hacer este tipo de evaluación y hacer este tipo de terapia, pero es posible y es así. Te voy a decir algo chistoso. Por favor. El primer caballero que atendí, cuando salió a hablar con la secretaria, le dijo a la secretaria que si podía seguir siendo paciente de la oficina. Ajá. Porque le había gustado como lo habíamos tratado y todo. Y pues obviamente la secretaria dijo que no, que solamente para los peles. Pero yo creo que tú tienes que saber llegarle a los caballeros. Sí. O sea, los hombres somos más difíciles de aceptar, que no estamos como a los 30. Uh-huh. Cuando tú logras, tú como esposa, si tú logras que tu esposo se atienda, pues el matrimonio va a tener mejor calidad de vida. Estoy segura de eso. De todos modos, cualquier médico entiendo que se puede certificar para administrar este tipo de terapia. Lo que ocurre es que en Puerto Rico la mayoría pues resulta que son ginecólogos. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, el balance hormonal en una mujer es muy complejo. Uh-huh.
¿okay? Poner un pellet mecánicamente es muy fácil. Sí. Eso es una tontería. Para el que opera, eso es una tontería. Yo creo que eso es un medicamento que lo debe estar dando personas que hayan toda la vida trabajado con las hormonas de una mujer. Oh, ok. Porque saber cuándo tú vas a dar el pellet es fácil. Sí. Lo que tú debes saber es cuándo no lo debes dar. Uh-huh. ¿Qué paciente no lo debe usar? Uh-huh. Que eso es lo importante en esto. Bueno, pues entonces las oficinas de los ginecólogos y las ginecólogas tienen que hacer el acomodo a los caballeros. Oh, sí, que estén buscando. Esa es la solución. Esa es la solución. Doctor Ramírez, ¿cada cuánto tiempo? Yo sé que lleva apenas unos meses administrando este tipo de terapia, pero ya, ¿es suficiente como para establecer o conocer si se debe repetir a los 3 o a los 5 meses? Mira, ya yo tengo pacientes que están pidiendo laboratorio porque están empezando a sentirse mal y lo que llevan son 3 meses. Okay. En realidad lo que tú debes decirle al paciente es, mira, esto puede durarte de 5 a 6 meses, excepto si eres una atleta de alto rendimiento Oh. o si eres un fumador heavy. O sea, si te fumas más de un paquete al día. El consumo de cigarrillo afecta. Correcto. Okay. Depende del gasto cardíaco. Okay? Y cuando tú eres un atleta de alto rendimiento, tienes un gasto cardíaco alto. Claro. Cuando eres un fumador heavy, uh-huh, también tienes un gasto cardíaco alto y eso te aumenta el consumo de los pellets. Yeah. Y esos pacientes se los van a tener que poner mucho antes, 3-4 meses quizás. ¿El consumo de alcohol también incide de no alguna afecta, manera? No, no afecta. Uh-huh. Ok. Y entonces, cada vez que se vayan a insertar los pellets, hay que hacer laboratorio. Correcto, antes de eso. Correcto. No se hacen tantos como al principio. Okay. Haces menos laboratorio. Porque al principio tú haces una batería de laboratorio, sí, y te das cuenta, ahora que lo estoy haciendo, uh-huh, la cantidad de pacientes que se me estaban pasando por alto, sí, enfermedades como Hashimoto, ¿okay? Que, oh, que produce hipotiroidismo, ¿por qué? Porque los médicos endocrinólogos eran los que los veían, uh-huh, estos pacientes ahora los estoy diagnosticando yo, uh-huh, y se los refiero para los endocrinólogos. Y se refiere, ya, comprendo. Ok, pero entonces, claro, porque una vez inserta el pellet, comienzan a cambiar esos niveles de hormona, ya sea de estrógeno o de testosterona. Correcto. Pero al término de los 3, 4, 5 meses va disminuyendo y hay que ver dónde están. La dosis puede variar en una segunda terapia o es una correcto, tercera. Es correcto. Mira, yo lo que estoy diciendo a los pacientes, especialmente a los pacientes que tú le tienes que poner un refuerzo, a los caballeros, tú le chequeas los niveles de hormona a las 4 semanas de la inserción, a las mujeres entre las 4 y 6 semanas. Uh-huh. Si yo le tengo que poner un boost, o sea, si le tengo que poner un refuerzo, ese paciente, cuando yo lo vaya a reinsertar, le voy a cambiar las dosis. Okay. Le voy a cambiar las dosis. Por eso que te digo que quizás las personas más indicadas deben ser ginecólogos y ginecólogas. ¿Por qué? Porque somos los que sabemos, tú sabes, que hemos manejado toda la vida los niveles hormonales de ustedes, el balance hormonal de ustedes. Claro, claro. Nada, en términos generales aquí las doctoras lo que nos han dicho es que esto es confiable, es seguro, prácticamente no se puede hablar, no se han documentado efectos secundarios significativos, quizás ha sido excepcional. Te voy a decir, mi esposa es esposa de un ginecólogo, mamá de una ginecóloga oncóloga, ¿oh, sí? Mamá de un ginecólogo, suegra de una ginecóloga y ella tiene los pellets. Todos son ginecólogos. Todos en la somos familia. Ginecólogos. Yo no creo que tenga cara de ser muy bobo. No, no. Y tengo los pellets. Ajá. ¿Okay? Si yo tuviera la más remota duda de que esto me iba a hacer daño, no me los ponía. Muy bien. Te digo, yo me siento un hombre nuevo. Yo soy un hombre nuevo. Yo no me atrevo a preguntar muchos detalles sobre eso. Me parece que con esa declaración basta. Y definitivamente, si un médico... Eso debe inspirar mucha confianza, que un médico esté utilizando aquello que le recomienda al paciente, definitivamente. Cuando yo empecé, yo le decía a las pacientes, ven, tócame aquí. Ajá. Y le decía, tócame la nalga. Y sentían, ¿qué es eso? El pellet. Ah, se siente entonces, sí, o sea, aunque a veces no se ve. A veces se siente. Pero eventualmente se va sí, disolviendo. Sí, eso desaparece. Uh-huh. Ellas me decían, ah, tú los tienes. Pues muchas de ellas me tratan de tuyo. Si yo los tengo, sí, ah, pues entonces yo me los voy a poner. Ok. Entonces, y ahí se convencían. Correcto. Muy bien. De todos modos, hay mucha literatura disponible. Les decía también el libro del doctor Donovitz. Y lo mejor es tener apertura, confianza con el médico. Y tener estar uno dispuesto a sostener una conversación muy franca y muy abierta. Y llevar a tu esposa contigo. Eso es importante. Para que sean felices los dos. Muchísimas los tres, gracias. Somos felices los tres.
El médico también a eso se refiere. Ay, qué simpático. Muchísimas gracias, doctor Lucas Ramírez. Igual para mí, y yo espero que ustedes también hayan disfrutado de esta conversación, que se hayan reído y hayan aprendido. Sigan aprovechando todo el contenido valioso que se trabaja para ustedes aquí en la revista Medicina y Salud Pública. Hasta la próxima. ¿Estás viviendo lo mejor de tu vida? La falta de energía, aumento en peso y los hot flashes pueden ser un signo de desbalance hormonal. Biote Medical tiene una solución de reemplazo hormonal única que ha ayudado a cientos de miles de personas como tú. De hecho, nuestros doctores certificados han hecho más de 1,000,000 de procedimientos en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir lo mejor de tu vida? Rejuvenece saludable y vive feliz. Encuentra un doctor certificado en biotemedical.com.